Buenas a todos. Seguramente os preguntaréis qué narices estoy haciendo en mi biblioteca con la bandera de Eslovaquia. Pues es que hoy vamos a hablar de la invasión de Polonia. Pero ojo, no vamos a hablar de la por todos conocida agresión alemana a Polonia el 1 de septiembre del 39 o la agresión soviética el día 17 de ese mismo mes. No, 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 no. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento muy poco conocido, la invasión de Eslovaquia a Polonia. Y es que, por si no lo sabíais, Eslovaquia fue la primera nación aliada de Alemania nada más empezar la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, mucho antes que Italia, que no entraría hasta junio de 1940, ya al año siguiente. Pero, ¿por qué a los eslovacos les interesaba tanto Polonia? Pues vamos a verlo desde el principio. Antes que nada, tendríamos que remontarnos al año 1919, cuando Alemania y Austria fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial y entonces los vencedores reconocieron un nuevo país, Checoslovaquia. Este nuevo país era en realidad dos naciones unidas en una. Por un lado, Chequia, también conocida como la República Checa, que serían los antiguos reinos medievales de Bohemia, Moravia, etc. Y la República Eslovaca, que provenía de un antiguo reino feudal llamado Reino de Eslovaquia. Aunque el nuevo país promovía la igualdad de todas las razas que allí vivían, no solo checos y eslovacos, también minorías alemanas, húngaras, ucranianas, etc., pues lo cierto es que los eslovacos poquito a poco fueron pasando a un segundo plano. Por ejemplo, el Parlamento de Bratislava estaba supeditado al Parlamento de Praga. También la lengua eslovaca solo era oficial dentro del territorio eslovaco, pero no en el Parlamento de Praga, en el checo. Y además, por si fuera poco, hubo un muy mal reparto de la riqueza. Mientras que los checos gastaban todo el dinero en invertir en la industria dentro de su tierra, pues la más rural o campesina Eslovaquia pues fue completamente abandonada, lo que hizo aumentar la pobreza. Los eslovacos, que no se habían sentido muy satisfechos con eso de la unificación, pues lógicamente entraron en un descontento. ¿Y quién se aprovechó de ese descontento? Pues lógicamente, pues los diversos movimientos políticos que había en aquella época. Y uno de ellos, y el mayoritario, fue el fascismo. Y es aquí donde entra en escena el Partido del Pueblo Eslovaco al frente del monseñor Josef Tiso y su brazo paramilitar armado, la Guardia Hlinka, que sería una especie de camisas negras, SA, SS, lo típico de aquella época. Este movimiento va a ser clave en la crisis de los Sudetes desatada por Alemania, pues la Guardia Hlinka se va a sublevar en Bratislava, va a desarmar a todas las unidades del ejército checo y va a proclamar la independencia. Como era obvio, los checos no iban a permitir esto, así que envían una columna armada que, por cierto, va a ser rechazada por los eslovacos. ¿Qué va a pasar entonces? Que Alemania y Hungría, que estaban ya comiéndose los territorios checos, pues van a presionar al gobierno de Praga para que declare la independencia, que por cierto va a ser reconocida el 14 de marzo de 1939. Y es así como van a hacer el nuevo Estado fascista de Europa, la República Eslovaca, que va a estar liderada por el dictador Josef Tiso y que además va a unirse inmediatamente al pacto anticominter con Alemania, Italia, Japón, Hungría y la España de Franco. Paralelamente a esta política, el nuevo régimen va a constituir unas importantes fuerzas armadas, algo así como unos 200.000 efectivos, la mitad unos 100.000 antiguos milicianos de la Guardia Hlinka y otros 100.000 soldados profesionales regulares del extinto ejército checoslovaco, obviamente todos de etnia eslovaca, que además van a gozar de tener el antiguo armamento del ejército checo, así como cuantiosos lotes de fusiles Mauser y otras armas vendidas por el propio ejército alemán. Esta remodelación militar se va a hacer con un total de 9 divisiones, una de las cuales va a ser blindada, lógicamente, con tanquetas o carros ligeros, 2 motorizadas llamadas divisiones rápidas, 1 de montaña y 5 de infantería. Y ahora, dicho todo esto sobre Eslovaquia, vamos a hablar de su rivalidad con Polonia. Ahora debemos volver a la convulsa Europa del año 1919, cuando por un lado Checoslovaquia y Polonia obtienen su independencia de los imperios alemán y austrohúngaro. No obstante, algunos de estos territorios pasan a uno de estos dos países cuando existen minorías del contrario. Es el caso de una región Zakopane habitada por polacos y eslovacos que va a tener la mala suerte de pasar del lado de Polonia. Lógicamente, esto los checos no lo van a permitir y van a atacar, y tenemos la guerra polaco-checoslovaca.
Por cierto, con victoria de Checoslovaquia, que se la va a agenciar en 1920 durante la conferencia de Spa celebrada por los vencedores de la Primera Guerra Mundial en Bélgica. Durante casi dos décadas, la región de Zakopane va a pertenecer a Checoslovaquia, hasta que inesperadamente va a estallar la crisis de los Sudetes en 1938. Y curiosamente, ¿a quién creéis que va a apoyar Polonia en esta crisis? ¿A sus enemigos alemanes que temen que le invadan? ¿O a sus vecinos checos más al sur? Pues si todos estáis pensando Checoslovaquia, os equivocáis. Polonia apoyó a Alemania. Y es que, como es normal, los polacos tenían ganas de revancha con los checos por lo de Zakopane y por la conferencia de Spa 18 años atrás. Así que cuando Alemania ya desmembra completamente Checoslovaquia, el ejército polaco va a cruzar la frontera y se va a anexionar Zakopane. Poco a poco parece que la cuadratura del círculo se está cerrando exitosamente para Polonia. Pero, problemón, Eslovaquia se independiza de Checoslovaquia y, lógicamente, la región de Zakopane ahora es reclamada por los eslovacos. ¿Y quién es el nuevo aliado de los eslovacos? Pues sí, Alemania. Y claro, ante esta nueva situación en que Alemania por un lado y la Unión Soviética por el otro están empezando a preparar su campaña de invasión a Polonia y repartírsela, pues no va a ser extraño que inviten a la vecina Eslovaquia y más al sur pues a sumarse a la operación y, bueno, a cambio pues le van a entregar esa pequeñita región de Zakopane que llevan reclamando. De este modo, una vez tenemos esta alianza tan extraña entre Berlín, Moscú y Bratislava, vamos al primer día de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, el mismo día que el ejército alemán invade Polonia, más al sur, el ejército eslovaco también cruza la frontera con el Estado polaco. Y lo hacen 53.000 hombres, todos ellos al mando de un brillante militar, el general Ferdinand Katlos, que además van a estar acompañados por 56 pequeñas tanquetas y articulados en tres divisiones, la segunda división blindada y las primera y tercera divisiones rápidas. Esta agrupación, conocida como el Ejército del Bernolac, va a tener enfrente al Ejército de los Cárpatos, alrededor del triple de polacos, pero claro, van a estar muy maltrechos por todos los bombardeos previos de la Fuerza Aérea Alemana y todos los ataques con artillería, envolvimientos, etc. Por tanto, no lo van a tener tan difícil los eslovacos. De hecho, ese día los eslovacos van a avanzar más de 30 kilómetros, arrebatando a los polacos las localidades de Jaworina y Podspady. El progreso se va a detener el segundo día, el 3 de septiembre, concretamente en la ciudad de Tilice, porque los eslovacos van a encontrar una gran resistencia, resistencia que tardarán casi 5 días en aplastar, hasta el día 8. Esa misma jornada, las tropas eslovacas van a tomar la ciudad de Krisnica y además van a entrar en las comarcas de Haslo y Krosno. No obstante, una vez más, el avance eslovaco va a quedar detenido en Sanok y todo su perímetro fortificado alrededor. Allí van a estar algunos días combatiendo a los polacos. Es más, este enclave va a ser el lugar que más bajas costará a los eslovacos y, lógicamente, también a sus enemigos, las tropas polacas. Sin embargo, una vez ocupado dicha fortificación, ya los eslovacos van a ser imparables y van a avanzar nada menos que 170 kilómetros hasta el día 1 de octubre de 1939, cuando va a concluir la campaña de Polonia. Hasta entonces, las bajas del ejército eslovaco habían sido mínimas, solo 75, entre estas 18 muertos, 46 heridos y 11 desaparecidos, frente a nada menos que 2.000 de los polacos. Una paliza. Por cierto, entre estos 2.000 había 1.350 prisioneros. Y dicho todo esto sobre la campaña del ejército eslovaco en Polonia, vamos a proyectar un pequeño documental realizado por el equipo de Eurasia 1945 y que pone voz nuestro experto en diplomacia, Borja y Andrés Cuesta. Intro. De la mano del monseñor Josef Tiso, en marzo de 1939, Eslovaquia obtenía su independencia aprovechando la desmembración checa. En el poder se alzó el Partido del Pueblo Eslovaco y su brazo paramilitar armado, la Guardia Hlinka, un grupo separatista que durante años había hecho frente a las injusticias de Chequia, usualmente mediante acciones violentas o manifestaciones patrióticas. Eslovaquia se convertía así en el nuevo Estado fascista de Europa, siendo el quinto país del mundo en adherirse al Pacto Antikomintern junto al Tercer Reich, la Italia de Mussolini, el Imperio de Japón y la España de Franco,
bloque geopolítico para hacer frente a la amenaza comunista de la Unión Soviética de Stalin. Ante el inminente conflicto que estaba por venir, Tiso firmó una alianza con Hitler, siendo Eslovaquia el primer país aliado de Alemania de cara a la Segunda Guerra Mundial y creando unas poderosas fuerzas armadas para la ocasión. Iniciadas las hostilidades, el ejército eslovaco invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. La división rápida fue la punta de lanza a través del territorio polaco, profundizando los eslovacos en 24 horas más de 30 kilómetros, tomando las plazas fuertes de Jaslo y Krosno. Estos éxitos fueron en parte gracias a la astucia del brillante general Ferdinand Carlos. Durante el resto de la campaña del ejército eslovaco asedió la fortaleza de Sanok hasta su caída. Liquidada Polonia, Eslovaquia amplió sus fronteras, consiguiendo una importante victoria y encontrando su lugar en la Europa del Nuevo Orden. A modo de curiosidad, decir que una vez acabada la campaña de Polonia, Eslovaquia obtuvo el territorio de Zakopane y casi 200 kilómetros de frontera junto con Polonia. Durante todo el conflicto, aquella porción de tierra perteneció a Eslovaquia. Pero, ¿a quién creéis que fue a parar una vez terminada la contienda? Pues terminada la conflagración, Polonia y Eslovaquia, que por cierto se acababa de reunificar otra vez en Checoslovaquia, pasaron a estar ocupadas por la Unión Soviética. Lógicamente Stalin no quería problemas, así que optó por la decisión más sensata. Por un lado, el norte de Zakopane para Polonia y el sur para Eslovaquia. Cuestión zanjada. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a este canal y visitar mi web www.eurasia1945.com. Y una cosa más antes de terminar, si os ha gustado este programa de la invasión de Eslovaquia a Polonia, no os perdáis el siguiente, pues va a ser la invasión de Eslovaquia a la gigantesca Unión Soviética. Sí, lo que oís. Así que chavales, id haciendo las maletas, que los eslovacos se van para Rusia. Y después de eso, a conquistar el mundo. ¡Eslovacos, eslovacos! ¡Adiós!